Hola, mis pequeños pilotos. El día de hoy les traigo lo que sería el análisis al nuevo tráiler que salió de Glitch in the Frontier. Este es el nuevo DLC que se viene para abril. La fecha es 25 de abril, o sea, todavía falta como un mes para que salga. Sin embargo, eso significa que todavía tenemos contenido para lo que resta del año. O sea, yo creo que de aquí a septiembre u octubre, o sea, todavía vamos a tener cosas nuevas. Así que bueno, ahora mismo vamos a verlo ya que trae cosas muy buenas. Ya lo vi, pero pues ustedes tienen que ver lo que sería pues examinadamente, si es que así lo quieren, ¿no? Que yo creo que no hay muchas cosas que examinar, pero pues bueno. Para no perder la costumbre, ahora mismo ya le puse play. Y vaya, lo primordial, lo principal de este tráiler es que veremos la facción en este nuevo DLC. Lo chido es que pues al parecer vamos a tener de vuelta a los robotitos estos, a los Marps, si no estoy mal, se llaman Marps, algo así se llaman. Estos me acuerdo que salían en Titanfall 1, así que está bien. La verdad no sé todavía de quién sea la facción, espero que sea de, ¿cómo se llama? Del gordito este que salía en la campaña de Titanfall 1, aunque lo dudo. Pero vamos a seguir viendo este tráiler. Más que nada, aquí vemos pues lo que sería el nuevo mapa que... No me acuerdo cómo se llama, pero sí, la verdad se ve que va a estar muy extenso tanto para titanes como para pilotos. Va a tener una gran capacidad, por así decirlo, de jugadores, incluso de balaceos. Y esperemos que no esté lleno de, pues, de camperos, ¿no? Porque es lo que se busca, un mapa amplio para muchos jugadores. Y bueno, aquí nos sale el nombre de lo que sería el mapa. A Glitch in the Front. Bueno, no, es la actualización. Ahora que me acuerdo. Salen puras escenas, ya saben, pues, puras escenas emocionantes, ¿no? De jugadas que pues casi nunca se ven porque pues la mayoría de gente no las hace. Y seguimos viendo lo que sería jugada. Ah, esto es lo que me sorprendió de cómo le lanza el North Star el misil y el otro tipo lanza la estrella gravitacional. Y esto también se me hizo muy gracioso de cómo le dispara el vato. Y ya, la verdad yo creí que ahí iba a salir alguna ejecución de algún Titan Prime o del nuevo Titan, pero no salió. Nada más salen pues puros titanes normales, ¿no? Yo dije, ah, no, es el Town Prime, pero no es el Town Prime. Y pues salen todavía jugadas chidas, todo eso, ya saben, lo normal, ¿no? De los trailers que es de Titanfall 2. Y vemos un nuevo mapa que se llama Deck. Que al parecer es de Lifefire, si no estoy mal, o al ser un nuevo mapa también para titanes y todos los modos de juego. La verdad es que no especifican. Y al último vemos la nueva ejecución, la cual pues sí está muy chida y muy rápida, lo cual necesitamos al parecer, pues como vieron, era la ejecución del piloto este que trae pues su cuchillo este, ¿no? Que detecta a los enemigos, el sonar, si no estoy mal. Está muy bien el DLC, solo espero que no esté tan vacío, que le metan otro poquito de cosas, sin embargo está muy bien, dos nuevos mapas, creo que si no estoy mal y por las fechas que salió en el calendario, primero eran dos mapas para pues multijugador normal y los siguientes que se venían eran para Live Fire. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño análisis, nos vemos hasta el siguiente video, adiós.